Bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. En este capítulo continuaremos con el viaje de Sora, que visitaremos la Torre Misteriosa. Hacemos un repaso: en el capítulo anterior despedimos a Roxas y empezamos la aventura de Sora, que yacía dormido en la vieja mansión. Comencemos con este gameplay. ¡Let's see the play! There goes our ride. Bueno, vamos a continuarlo por donde lo dejamos la última vez. Y fue que visitamos este mundo muy peculiar. Mira, ahí está el carril del tren. Vamos a hablar con ellos. Bueno, hemos venido hasta aquí en tren. Bueno, hemos venido hasta aquí en tren, tal y como el rey nos dijo. ¿Dónde estaremos? Este sitio es bastante extraño. Vamos a coger el cofre. Poción. Hay alguien a la entrada del edificio. Llegada de aventurero número 17, recoge información. Pues... es mira, verdad, hostia, hay alguien. Mira, qué pedazo de culo gordo que tienes. Datas, datas. Otra poción, bueno, eso ya es mejor que una poción. Y éter. Vale. Ya ni más, ¿no? No hay ni más. No, bueno, no pues vamos allá. Vamos a hablar con el culo gordo. I sent some of my lackeys inside to see if the master of this here tower's as big and tough as they say. Word is he's a real powerful sorcerer, which would make him the perfect bodyguard for me. See, it don't matter how tough he is. Once he's a heartless, he'll do as I say. A heartless? That's right. They're those things that come out of the darkness in folks' hearts. Why, with all those heartless at her side, my dear friend Maleficent is gonna conquer everything! And since I got me a debt to pay, I'm going round to a bunch of different worlds and building an army of heartless, special for her! Oh, why am I talking to you pipsqueaks anyway? Go on, Scram, I'm behind schedule as it is! You ought to find something nicer to do! Oh, says who? Huh? Oh, it's you! Pete? What are you two Nimrods doing here? What are you doing here? You know him? We sure do. Pete's been causing trouble for ages. His Majesty banished him to another dimension a long time ago. I wonder how he escaped. You want to know how, eh? Well, Maleficent busted me out, that's how. And now your world, no, all the worlds, are gonna belong to yours truly. Cause, Maleficent's gonna help me conquer them. Maleficent, huh? Oh, what are you laughing at? Why, Maleficent's power is so great that... she's toast. Huh? Sorry, but Maleficent can't help you now. What do you mean? You! So you're the ones that did it! Well, we might have had something to do with it. Heartless Squad, round up! Es la primera vez que vemos a los Sin Corazón con Sora, ¿no? Sí, esto es la primera vez, es verdad. Desde todo sin corazón. Venga, vamos a darle caña a los sin corazón. Toma. Vale.
Un punto de experiencia, eso es poquísimo. Poquísimo, tío, da menos que los sombríos. Platines. Vale. ¡Ah! Cuidado, cuidado con el sombrío. Bien. Uy, Goofy quería derrotarlo, ¿eh? Nos quería quitar ese corazón. You just wait. Nobody, and I do mean nobody, messes with the Mighty Pete. So, Mighty Pete, who lives in this tower anyway? Oh, you don't know, eh? Well, it's old Yen Sid. Course, he's probably a heartless by now. Master Yen Sid lives here? Yen Sid is the king's teacher. Wow, sounds powerful. No. Bueno, a pues no, mejor no, no si Pete está allí. Vale. Pete llega tarde. No sabe que hemos vencido a Maléfica. Vale. Cogemos el éter. Vale. Y ahora es con Goofy. Nunca imaginé que encontraríamos a Pete aquí. Y se ve que no solo causa problemas en nuestro mundo. Vale. Una cosa. Supuestamente Donald acaba de decir que... ¿Quién vive aquí? ¿Master Yen Sid? Sí, porque es como si fuera la primera vez que lo ve, ¿no? Que sí, claro. Que supiera que estuviera aquí. No saben que vivía aquí. Entonces, ¿por qué Verbal Sleep? Estaban los dos en la torre. Si no sabían hasta ahora que quién vivía aquí, sí. Tío. Eso cae, what the fuck, ¿vale? A ver. Eso cae, tío. ¿Qué cagas eso? Si supuestamente esta es su primera vez que lo visitan, que visitan este mundo, y no saben que Yen Sid vive aquí, entonces ¿por qué en Verbal Sleep, que es anterior, claro, estaban allí, entiendes? Porque, ¿qué pasa? ¿Se han olvidado, tío? ¿Se han olvidado de esas cosas? Venga ya, tío, no me toques las narices porque vamos a ver, esto no puede ser. Está tremendo, a ver, Square Enix. Eso falló, por favor, eso falló. Vamos a luchar contra esta gente, vale. Toya. Yen Sid, sir, we just got a clue as to where the king might be. Yen Sid, sir. Who lives in this tower anyway? Yen Sid, sir. Master Yen Sid. Yen Sid, sir. Master Yen Sid. Yen Sid, sir. Master Yen Sid. Yen Sid, sir. Ahí es que se ponen abajo. ¡Ay, ya, ¡ay, ya va a empezar tú! ¡Ya va a empezar! ¡Ya va a empezar! ¡Ya va a empezar! ¡Ya va a empezar! Bueno, pues eso. Vamos a ver, uno sube y otro baja, pues vamos a subir, ¿no? Y todo lo que sube, que luego habrá que bajar. Porque todo lo que sube, baja. Vale. Porque su corazón está llenito de su corazón. Así que, por la historia general, Maléfica supuestamente no está. No sabemos dónde estará. Y Peach se está encargando... Es el que está encargándose de enviar a los sin corazón. A la orden de los sin corazón, ok. Una lunita, mira qué bonita. Este mundo es muy misterioso, ¿verdad? Claro, sí. Escaleras caprichosas. Yo cuando leí ese nombre me gustó y todo, ¿eh? Pero es misterioso, tío. ¡Ah! Magia mental. Ya Donald ha subido de nivel. Bien. Vale. Mira, ¿has visto mira, cómo los soldados. ¡Ay, qué feo está! Estaba mejor como estaban antes. ¡Ay! Perfecto. Cuanto más uséis los comandos de reacción, pues mejor será. Da muchas facilidades en los comandos de reacción. Heartless. Things haven't changed one bit.
Well, it's a good thing we're on the job then. So, the worlds aren't at peace after all? Pues todo el trabajo que hicieron Sora, Donald y Goofy en el primero fue para nada, ¿vale? Para nada, porque todavía siguen los cinco corazones ahí, así que... Así que fue para nada. Aunque nunca es para nada, ¿no? Pero... Vale. ¡Ah, bien! ¡A repartir caña! ¡A repartir leche! Joder. Ahí. Ahí. ¡Bien! No, que se iba a caer. ¡No te caigas sola, por Dios! Ay, tío, yo no quiero recorrerlo todo entero, ¿eh? Lo vas subiendo con las orejas, ¿no? El gorrito de Jensi. La transición, ¿no? Master Redshed, Edshed Ada. Hey there. Sora, show some respect. So, you are Sora. Now then, have you seen the king yet? Yes, we did, Master, but we didn't get a chance to talk to him. Yes, the king has been quite busy of late. Therefore, it would seem that the task of instructing you three falls upon my shoulders. You have a perilous journey ahead of you. You must be well prepared. You mean we have to go on another quest? I was looking forward to finding my friend Riku, so we could go back to the islands. Yes, I know. However, everything in your journey, Sora, is connected. Whether you will find your way home to the islands, whether you will return alone or with your friend, and whether or not the islands will still be there. And the key that connects them all is you, Sora. I'm the key? Chosen wielder of the Keyblade, you are the key that will open the door to light. This book contains valuable knowledge you will need for your journey. Study it carefully. Once you have finished, we will speak of the enemies you will surely confront. Bueno, se supone que vamos a hablar con el libro, pero primero hablaremos con nuestros compañeros. Debemos leer ese libro como nos dijo Jensi. Hemos dormido un buen rato, averiguamos qué ha estado ocurriendo. Bueno, la Goofy. ¿Qué torre más extraña para que la habrán construido? Libro del aventurero número 8. Revisa cada rincón de un nuevo... De un lugar nuevo. ¡Qué verdad, tío! El mapa de la torre. Está el mapa. Vale, más. Este libro describe hechizos poderosos. Vale. A ver, aquí están registradas todas las travesuras que el rey hizo hace años. ¡Travieso! Vamos a hablar con este tío. Este libro contiene información importante, asegúrate de leerlo. ¿Quieres preguntar algo? Sí, de hecho. ¡Coño! ¡Coño, espera! ¿Queríamos leer el libro? Wait a sec. How come the Heartless are still running around? Your past endeavors did prevent an immense effusion of Heartless from the Great Darkness. Make no mistake about that. However, the Heartless are darkness made real, and darkness yet lingers in every heart. The Heartless are fewer, but while darkness exists in a single heart, it will be difficult to eliminate them.
gosh, that must mean if everybody's heart was full of light, them heartless would go away. Now, it is time to speak of the enemies that you will encounter. If one such as you, Donald, yields to the darkness in their heart, they too will become a heartless. But you know this. The heartless are always lurking and ever seeking to capture new hearts. Never let your guard down. Now then. At times, if someone with a strong heart and will, be they evil or good, becomes a heartless, the empty shell they leave behind begins to act with a will of its own. An empty vessel whose heart has been stolen away. A spirit that goes on even as its body fades from existence. For you see, no bodies do not truly exist at all. No bodies may seem to have feelings, but this is a ruse. They only pretend to have hearts. You must not be deceived. No bodies. They don't exist. Now then, the being you see before you is known as a Dusk. They are the most common form of nobody. But there are others, some larger, some with frightening and unique powers. Be vigilant. On your journey, you will meet an alarming number of Dusks. They will all attempt to do you harm. Still, they are nothing but empty shells destined to return to darkness. But the beings you see before you now are different. These powerful nobodies have formed a group called Organization 13. It commands the lesser nobodies. Organization 13. While heartless act on instinct, nobodies function in a higher manner. They can think and plan, and it seems they are working towards a goal. What that goal is, we do not know. The king sensed the danger and journeyed forth to fight it. He found the Dark Realm's Keyblade and with it closed the door. Now he's traveling from world to world, fighting the heartless as he seeks the answer to the riddle of the nobodies and Organization 13. Then I guess we better go find the king first. But where could he be? Well, we won't know till we look. Yeah, and the king must know where Riku is, because the two of them were together in the Realm of Darkness when we closed the door. You know, after defeating Ansem. So, before you go, you will need more suitable traveling clothes. Those look a bit too small for you. Through there, you'll find three good fairies. If you ask, they'll create for you appropriate garments. Gosh, Sora, you sure are growing fast. I guess. Bueno, pues vamos a leer el libro porque yo me creía que sí, claro, era para leer el libro. ¿Cuál vas a leer? Vale, el comienzo. Vale, primero lee tú y luego leo yo, ¿vale? ¿Jamás leí o qué? Comienzo. En cada viaje ocurren encuentros casuales y cada encuentro supone una despedida. Cuando una despedida da paso a un viaje, los mundos abren sus corazones. Aquellos elegidos por la luz o atrapados por la oscuridad, amigos que comparten los mundos lazos aunque sus caminos se separen.
Cuando dudes del camino que has recorrido, cuando pierdas la mano que sostenías, mira de nuevo el corazón que una vez fue, pues allí hallarás las respuestas. No entendí una mierda. ¡Ole! Que no he entendido nada, es que no he entendido nada. ¡Hablan Memo! ¡Es que hablan Memo! Interludio. Bien. Interludio, ahora voy a leer yo. Interludio. Un largo sueño, un triste adiós pende en el aire de ese mundo intersticial. Intersticial. ¡Coño la palabra! ¿Qué es realidad? ¿Qué es ilusión? El camino elegido por el niño conduce a sus recuerdos. Cuando te atrape la corriente de días y noches sucediéndose, mire de nuevo tus pasos, pues ahí la confusión cesará. Vale, a él solo nos queda lo que está por venir, ¿no? Vale, vamos. Lo que está por venir. Veremos el día en que esta batalla surgida de la confusión llega a su fin. Cada persona lo vive de forma diferente. ¿Acaso es la realidad aquello que se oculta? La razón es el mero existir. No obstante, puedes creer en los recuerdos. No temas, confía tu cuerpo a las suaves olas de tu memoria. Pronto tu descanso habrá concluido y todo dará comienzo. Parece que son, al menos yo como lo interpreto, que son las partes que existían en ese momento, que eran uno, The Chain of Memories, y el dos. Podrás irte cuando te hayas cambiado de ropa, el vestidor, tómate tu tiempo para prepararte. Vamos a hablar con las hadas brujas. A las putas. Ay, Dios mío. Me, you guys, Riku, and the King. I don't care who this organization is or what it's planning. With the five of us, I mean, six of us, there's nothing to worry about, right? Yeah! Pues vamos a hablar con las putas. Estos pedos te servirán a medida que crezcas. Ahora conoces un grado de potencial, deberías aprender a usarlo. Vale. No se han hablado de ti, date prisa y pruébate tus nuevas prendas. Eso sí, antes debes estar preparado para el viaje. Puedes partir cuando te cambies de ropa. Joder, todavía no sé. En tu mente se dibuja una imagen de ti mismo dominando todas las habilidades. Vale. Ay. En tu mente se dibuja una imagen de la llave espada desatando todo su poder. Cada espejo, decías que cada espejo es una forma. En tu mente se dibuja una imagen de ti mismo vencido por el poder de la oscuridad. ¿Has visto? Este es el antiforma. Cada uno tiene... Vamos a abrir cofre. Una forma del poder de eso. En tu mente se dibuja una imagen de ti mismo usando toda tu fuerza. Este se supone que es el de valiente. ¿Y este cuál será? En tu mente se dibuja una imagen de ti mismo usando toda tu magia. Es decir, esta es la forma sabia. Vale. El recuerdo de haber obtenido un gran poder invade tu mente. Yo creo que este es... Sí, o... Sí, ¿no? Sí, o... ¡Puedes partir cuando te cambies de ropa! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Por favor! Well, look who's here, dears. Sora, Donald, and Goofy. Oh, if you're looking for clothes, you come to the right place. I'll do the designing. Oh, that will never do. Oh, now, dears. But don't you like this better? Hold on. Are you certain? Blue. Ah, would you just decide? Oh, well. All right then. Together now, dears. And no more squabbling. Oh my. Oh, it's lovely. Oh yes, he does look very dashing. Now those aren't ordinary garments.
They have very special powers. Take the orb, dear. And watch what happens. Wow! Whoa! Whoa! Wow! Two keyblades! This journey's going to be twice as difficult as your last. The garments also have other powers. But you'll have to discover what they are as you continue on your journey. Okay, I'll do my best. And thanks a lot. Oh, and there's something else for you from Master Yen Sid. Explorador estelar, cuando estés en el aire aumenta en 1 el combo máximo. Forma valiente, con ayuda de Goofy usa el comando fusión y cambiarás de forma valiente. Vale. ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! Se ha agregado el comando fusión, el indicador en la parte inferior derecha se consume con las transformaciones. Es muy poderoso ya que absorbe las fuerzas de tus aliados, mientras te transformas tus amigos desaparecerán. Tendrás poderes de sorpresa cuando te transformes, pero el proceso lleva tiempo. Aún así, transfórmate, que te ayudará enormemente en tus aventuras. Pues claro que lo vas a hacer, guarda. ¡Adiós, una gran habilidad! ¡Estas prendas fueron hechas para ti! Ah, pues gracias. Esta transformación ayudará a desarrollar todo tu potencial, Sora. ¿Tú para qué quieres mi potencial? Estas prendas tienen poderes que dependen de la ayuda de tus aliados. Al igual que tú, necesitan amigos para desarrollar sus poderes. La botita es que repelente la tía. Vamos a salir. Uy, ¿esto qué es? Uy, ¿esto es nuevo? ¡Ay, ya, solo se te ha caído algo! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Eh? ¡Se te habrá salido del bolsillo! No sé yo, ¿eh? ¿Qué es esto? Parece una parte de un dibujo. Parece una corona, tío. ¿Será también regalo? Ay, va, nosotros no lo miréis, ¿eh? Si estaban en la ropa que te han regalado, algo tendrá que ver con tu aventura, Sora. Sí, pero si ustedes habéis hecho la ropa, tío. A ver, lo que te han regalado. No lo pierdas, querido. Si es una pieza de algo, quizás reunir las demás te traiga una alegría. Pero si ustedes sois las que no habéis regalado la pieza. Esto es increíble, tío. Esto es increíble. Y si me dice que no la miremos. Siendo así, lo apuntaré todo en mi diario. Pues apunta, apunta. Apunta, apunta, apunta. Pero si nos habéis regalado vosotras el puñetera prenda. Hay una pieza de puzzle, hay piezas repartidas por todos los mundos, aunque algunas solo serán accesibles conforme Sora vaya desarrollando sus habilidades. Accede al diario, Pepito, para ver las piezas que ya has encontrado. Vale. Pues vámonos a ver, ¿nos pararán otra vez? ¿Tú qué crees? ¡Pues! ¡A mí no me miréis! ¿Eh? ¡A mí no me miréis! ¡A nosotros no nos miréis! ¡Hey! ¡It's the Gummy Ship! So, you guys ready to go? Now, just a moment. Because of your previous endeavors, the worlds have returned to their original states. That means the pathways between them have disappeared. How do we get around? Do not fear. If what the king suspected proves true, the worlds have prepared new pathways along which you may travel. These pathways may be utilized by unlocking special gates. How these gates are opened, I'm afraid I do not know. However, the Keyblade will serve as your guide. When a beam of light radiates from the Keyblade, return to the Gummy Ship. Though the worlds may seem far apart and out of reach, they nonetheless remain connected by invisible ties, as do our hearts.
our hearts are connected. That is correct. Got it. But be warned. As you proceed, the Heartless and the Nobodies will be using their own paths. Corridors of darkness to travel from world to world. They may be attempting to link these dark pathways to the gates between the worlds. Hey, that's not fair. Now then, that is all the information I can give to you. Go forth, Sora, Donald, and Goofy. Everyone is waiting. Okay, let's get going. Master Legend! We sure do appreciate the help. My goodness, what's that? Haven't we seen this somewhere before? Yes, dear. I wonder whose it was. Oh, Malefa! No, we mustn't remember her name. Oh, dear. She was a mean old witch. Oh, no. The memories are coming back. What'll we do? Oh, what'll we do? Perhaps we should tell Master Yen Sid. Yes, that's what we must do. Hurry. Maleficent! Sin duda, este es uno de los momentos más escalofriantes de todo Kingdom Hearts. Sí, es uno de los que más. Tío, cómo se ríe. Mira, ese es este hueco. ¿Solo una? ¡Eso no basta! Espera, creo que es un mundo que conocemos. Si tú lo dices. Utiliza el joystick izquierdo para controlar a Namegumi. ¿Ves ese mundo en la parte central de la pantalla? Intenta acercarte a él. Cuando llegues a tu destino, pulsa triángulo para desenmarcar. De acuerdo. Pues bueno, aquí lo vamos a dejar. Este capítulo es un poquito cortito, pero bueno, el siguiente va a ser mucha caña porque va a ser hasta un hueco entero. Y si os ha gustado, dale like, comentad, suscribiros. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo, chidos. ¡Hasta luego!